Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy buenos días y muy buenas tardes allá en sus lugares, en ese espacio desde donde hoy se conectan, hoy 12 de septiembre, para iniciar esta nueva sesión del charlatómetro. Bienvenida, Marian Sancal, nuestra queridísima compañera de la Escuela Tejerredes 2023, una mujer interesantísima, madre, empresaria, talentosa con el piano y sensible a la música, y con una dulzura muy contagiosa y una escucha profunda, que viene hoy a compartir con nosotros parte de su historia de vida, de su vocación con la que nos ha internado en la escuela, de menos drama y más confeti. En fin, nos va a compartir sus melodías. Qué alegría, Marian, de iniciar hoy este compartir. Te dejo para que nos cuentes cómo suena tu historia, Marian. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándome o a quienes los ven en diferido. Estaba un poco nerviosa, pero he tenido la suerte de tener a grandes compañeras alrededor que me están sosteniendo y bueno, encantada de poder estar aquí y compartir un trocito de mí. Voy a compartir la pantalla. Ahí sí, Claudia, ¿me puedes confirmar que se ve bien? Se ve perfecto. Se ve Perfecto, perfecto, Marian. María. Gracias. Bueno, he llamado a mi charlatómetro Construyendo mi melodía porque digamos que el nombre ya tiene como dos palabras que tienen mucho que ver conmigo. Una es construyendo y ya veréis por qué, y otra es melodía, ¿no? Que de alguna manera articula el charlatómetro y también tiene mucho que ver con mi historia. En primer lugar, quiero decir que siempre he creído que cada persona tiene una melodía propia, una melodía que va construyendo a lo largo de su vida. Y como cualquier melodía, tiene sonidos, pero digamos que la música no se entiende sin sus silencios. Y eso es un poco lo que voy a compartir hoy. Tanto mis momentos de sonidos, de melodía, como mis momentos de silencios. Y en primer lugar, para contestar a qué sueno, necesito mostraros esto y poneros este pequeño audio. Y es que yo soy de un pueblo de Cádiz, en el sur de España, en el sur-sur, que se llama La Línea de la Concepción. Y digamos que mi melodía empieza con este sonido del mar, ¿no? Es como una melodía que comienza al ritmo de las olas, además avistando nuevos mundos, porque mi pueblo tiene una particularidad y es que hace frontera con una colonia inglesa, o sea, hacemos frontera con otro país, pero es que además desde la playa avistamos otro continente, ¿no? Avistamos África. Y también es un lugar mágico porque confluyen dos mares, el Mediterráneo con el Atlántico. Y digamos que en el fondo es como una armonía que subyace en todas las demás, ¿no? En la línea, además, tuve la suerte de que siendo muy pequeña, con 7 años, mis padres me apuntaron al conservatorio. Donde empecé a estudiar piano. Por eso decía que esto de la música y la melodía tiene mucho que ver conmigo y de alguna manera es que la música siempre ha sido un refugio para mí. Para compartir mi historia, en esta presentación he dividido como mi melodía en tres actos, digamos. Considero como que mi vida a día de hoy es una obra que consta de tres partes. Una primera, ya veréis, más disonante, una segunda, mucho más alegre, y una tercera, quizás más calmada, pero también más profunda. Así que vamos a comenzar por la primera. Esta primera parte, como digo, es disonante y sonaría tal que así.
Yo me crié en una familia un poco desestructurada, en el que si tuviera que resumir quizás un poco todos los recuerdos de la infancia tienen que ver con la falta de amor y por eso fue tan disonante, ¿no? Pero incluso en las disonancias podemos encontrar consonancias y aquí os he traído algunos pedacitos de esas consonancias que conformaron mi niñez y mi juventud. En primer lugar, veis esta foto en la que estoy yo con unos 5 años, más o menos, en un lugar que para mí es muy significativo y que siempre ha significado libertad. Es un pequeño apartamento en primera línea de playa que tenían mis abuelos, donde desde muy pequeña pasé los meses de verano al completo. Y para mí significaba eso, ¿no? Como liberarme un poco de las tensiones, de la violencia, de quizás la falta de amor y estar en un entorno que me acogía, donde podía, digamos, como decimos aquí en España, por lo menos en el sur, campar a mis anchas, ¿no? Estaba todo el día en la calle, en la playa, en la piscina, con mis amigos. Y siempre estaba como deseando que volviera el periodo de verano, ¿no? Para poder vivir todo esto. Además, hay otra consonancia que también de alguna manera está ligada con este lugar. Y bueno, son estas dos personas que están aquí. No es nuestra mejor foto, estamos comiendo. Pero bueno, y llevamos el jefe, una camiseta que le hice yo y yo otra, que ponía chiquitina. Y ellos son como mis segundos padres. Ella, concretamente, se llama Araceli y fue mi profesora de matemáticas en el instituto y daba la casualidad de que era mi profesora de matemáticas en el instituto, pero vivía muy cerca de este lugar, ¿no? Y él, su marido, Antonio, que es músico, y creo que con 13 años, ella me invitó un día a comer a su casa y conocí a Antonio y sobre todo lo que conocí fue como una manera de amar muy diferente a la que yo había visto hasta el momento, ¿no? Y creo que fue como ese primer momento de revelación que tuve en mi vida de sentir que eso era lo que yo no solamente anhelaba, sino que quería construir, ¿no? Entonces, bueno, ellos siempre fueron refugio. Él desafortunadamente murió, pero ella sigue y además muy presente en mi vida. Y luego el tercer momento de consonancia, pongo aquí, esta es una foto de mi graduación. Ahí terminaba el conservatorio y también terminaba el bachiller. Y si veis aquí, en esta esquina derecha, está Araceli, de fondo, y también dos personas muy importantes para mí, que son Ana Belén y Gemma, que son mis mejores amigas, con las cuales he compartido pues mucha historia, ¿no? Y que siguen también muy presentes en mi vida. Entonces, estas son como mis consonancias dentro de este primer periodo disonante, que corresponden a la libertad, el amor y la amistad. El primer silencio surge un poquito antes de graduarme, diría un par de años antes, con la muerte de mi padre. Y es que cuando yo tenía 17 años, además después de una enfermedad que me tuvo un año ingresada en diferentes hospitales, cuando mejoré fue mi padre el que tomó el testigo y enfermó y tuvo un cáncer que se lo llevó al año, más o menos. Tenía yo 17 años cuando él murió y fue como realmente un momento de profundo silencio, pero un silencio que me conectó mucho como con unas ganas de vivir y de poder construir una vida diferente que me lleva a mi segunda parte de melodía, mi segunda parte de la historia, que es esta parte ya en alegro que vamos a escuchar a continuación. ¶¶
Y es que si veis ya en esta melodía hay como mucha aventura. Y es que cuando me gradúo, después de la muerte de mi padre, de pasar un par de años muy enfocada en mis estudios para poder descubrir otros mundos, ¿no? Yo decido irme a Sevilla a estudiar arquitectura. Y esa decisión, que fue una decisión que tomé con muchísima ilusión, me llevó a conocer la libertad, pero también la responsabilidad, ¿no?, que conlleva. Y es que desde que yo me fui a Sevilla a estudiar arquitectura, fui totalmente independiente, con lo cual tuve que trabajar y estudiar a la vez. No fue fácil, tuve una gran carga de trabajo durante mucho tiempo, pero fui tremendamente feliz, ¿no? Y es una etapa de mi vida en la que literal, ¿no?, estuve descubriendo mundo. Ahí me veis en una foto en el muro de Berlín, en uno de los veranos de mi etapa universitaria. Luego aquí en una foto en un parque grandísimo que hay en Cambridge, en Inglaterra. Me veis aquí en un parque en Sevilla, en el Parque María Luisa, con mis dos compañeras de piso. Y aquí me veis luego en una foto en Santiago de Chile, en el Cerro de San Cristóbal. Faltan lugares, ¿no? También estuve en Nueva York, estuve en Filadelfia, estuve en Escocia, bueno, estuve en diferentes lugares. Y sobre todo es una etapa eso, ¿no?, como marcada por, es verdad que mucha carga de trabajo, pero también mucho disfrute y mucho descubrimiento, ¿no? Luego, al terminar esa etapa universitaria y todavía dentro de esta segunda melodía, está la construcción de mi familia, ¿no? Como os contaba al principio, vengo de una familia desestructurada y conocer a Araceli y Antonio fue como entender, ¿no?, el tipo de familia, de amor que quería construir, ¿no? Y digamos que, bueno, es como mi bien más preciado, ¿no? Aquí estoy con mi marido cuando éramos súper jóvenes, que llevamos muchos años juntos. Estoy ahí súper joven. Nosotros empezamos teniendo yo 20 años, o sea que en esa foto debo tener eso, 20, 21 años. Luego, el nacimiento de nuestra hija, de Julia, ella nació en 2015, que ahí la podéis ver, siempre ha tenido una personalidad súper súper fuerte ella, muy marcada, una niña muy risueña y muy creativa que nos ha traído mucha felicidad, y también me ha confrontado a este nuevo rol que es el de madre, ¿no? Que Julia tiene ahora 8 años y apenas estoy como digiriendo un poco, ¿no?, este rol que ha como consumido mi vida durante mucho tiempo y que ahora tengo que reubicar, ¿no?, con otros roles que sigo teniendo en mi vida. Entonces, bueno, ahí estamos en una foto un poco más actual, los tres, aquí en Cantabria, que es donde vivimos. Y digamos que, bueno, nosotros hemos construido como nuestro nido, ¿no?, nuestro hogar, un hogar donde hay mucho amor, un hogar tranquilo, que me recarga y que me sostiene, ¿no? Y luego en esta segunda etapa, en esta segunda melodía, la última aventura que se convirtió en mi gran maestro fue mi primera empresa. Justamente Método Sancal nace en 2016. Yo me quedé embarazada de Julia en Chile, vivíamos en Chile mi marido y yo. Nos quedamos embarazados y fue un momento en el que tuvimos que decidir si quedarnos en Chile ya para siempre o volver, y ahí decidimos volver a España. Entonces Julia nace aquí en 2015 y justamente a finales de 2015 yo decido comenzar con esta aventura Método Sancal, que es una empresa que se funda justo a principios de 2016, y era como una era una
un proyecto que yo tenía en la cabeza desde mi etapa universitaria, pero que, bueno, una vez que acabo, que nos vamos al extranjero, que yo trabajo como arquitecto y demás, pues estaba en mi cabeza, pero nunca tenía el tiempo quizás de poder poner, ¿no?, mi atención en poner en marcha ese proyecto. Pero justo cuando llegamos a España, doy a luz y mi hija crece un poco, digamos que decido que es el momento, ¿no?, de poder apostar por ello. En vez de buscar trabajo, ponerme a montar esta empresa. Y así nace Método Sankal, que básicamente recoge mi experiencia dando clases de piano, que es con lo que yo me gano la vida en mi etapa universitaria durante muchos años. Recoge esa experiencia más una, digamos, una curiosidad que yo siento también en los primeros años de universidad, que es entender cómo repercute aprender a tocar un instrumento como el piano a nivel cerebral. Y un poco con mi expertise y ese conocimiento, decido poner en marcha un proyecto que lo que hace es generar la innovación, o sea, generar el producto para poder poner en el mercado, digamos, este avance, ¿no? Y poder beneficiar a las personas que lo pueden necesitar, de tal manera que acabo montando un equipo multidisciplinar. Pues trabajábamos neuropsicólogos, psiquiatras, desarrolladores informáticos, data scientists, tenía doctores también dentro de la organización, y desarrollamos una metodología para enseñar a tocar el piano, pero que simplemente enseñar el piano era la herramienta para otro fin, que era poder mejorar las habilidades cognitivas de estas personas, ¿no?, a través de la práctica musical. Y bueno, fue una empresa que me trajo muchísimas alegrías, aprendí muchísimo. Es verdad que empecé también con un síndrome del impostor muy importante. Ahí me veis, por ejemplo, en una formación en Cambridge, precisamente, que vuelvo después de los años para hacer un MBA. Y me veis también luego estuve en Silicon Valley, y ahí me veis en un Shark Tank, delante de inversores, contando mi idea de negocio para conseguir financiación, pues las instalaciones de LinkedIn. Digamos que en este momento yo compré el pack de la emprendedora de éxito en su totalidad. Y es verdad que era una empresa que tenía muy claro cuál era su propósito, medíamos el impacto. De hecho, nosotros tuvimos que validar nuestro producto a través de ensayos clínicos con hospitales. Llegamos a tener acuerdos con Valdebrón, bueno, aquí también en el Hospital de Cantabria, en Valdecilla. Y nosotros demostramos, ¿no?, el impacto que teníamos en las personas a las que nos dirigíamos. Sin embargo, yo sentía, conforme iba creciendo mi empresa, que a mayor impacto fuera, mayor sufrimiento dentro, tanto en mí como en mi equipo, ¿no? Y yo en ese momento no era consciente, ¿no?, pero a pesar de que aparentemente yo era una líder como muy, que cuidaba mucho a sus trabajadores, que los motivaba, no sé, como una líder guay, ¿no?, cool, en el fondo había un ego que cada vez crecía más, ¿no? Entonces, en ese momento no entendía que estaba construyendo una empresa desde un lugar equivocado, ¿no? Eso, sumado con el sufrimiento inherente a las estructuras jerárquicas y departamentales, que fue un poco en lo que se acabó convirtiendo mi empresa, que nació súper autogestionada, literal, en una habitación de mi casa, tres personas, ¿no?, con el dinero justo para pagar la tinta de la impresora, ¿no? Y de repente, ¿no?, tener capital, poder hacer un desarrollo importante, hacer que la empresa creciera. Yo los dos últimos años ya solamente hablaba con inversores para meter capital dentro de la empresa. Y hubo un momento en el que, digamos, que yo iba sintiendo esta incoherencia, ¿no?, que me iba rompiendo un poquito, ¿no?, por dentro cada vez. Pero llegó un momento en el que, a la vuelta de uno de los viajes, mi hija tenía 4 años, y de repente tomé conciencia de que le estaba hablando a mi marido y a mi hija como le hablaba a los inversores, ¿no? Taxativa, tiburón, ¿no?, como me enseñaban, ¿no?, en las escuelas de negocio. Y creo que fue el momento en el que como que se terminó de romper aquello que, ¿no?, estaba resquebrajándose, y de repente nació como una voz dentro de mí que me decía que había otra manera de hacer empresa y que solamente tenía que encontrarla, ¿no?, que no la había encontrado. Y fue un momento súper doloroso,
porque tuve que matar a la empresa. Es verdad que hubieron momentos, ¿no?, que me llevaron una desalineación muy fuerte también con mi socio fundador en un momento dado, pero todo esto me llevó a tomar esta decisión y yo de alguna manera, metafóricamente, siento que tuve que matar a la empresa para matar a ese yo que había fabricado artificiosamente dentro de ella, ¿no? Y ahí, en ese momento, surge el otro gran silencio, un silencio, yo diría que todavía más profundo, más ensordecedor y mucho más largo, de tal manera que fue un silencio tan grande que a mí se me olvidó cómo sonaba antes. Y como se me había olvidado y no sabía de qué hilo tirar para poder reconstruirme, ¿no? No sabía quién era ahora que ya no dirigía Método Sancal, un proyecto para el que sentía en ese momento que había nacido, que todos los pasos que había dado en mi vida desembarcaban, ¿no?, en poder poner en pie ese proyecto. Tuve que convertirme en caja de resonancia, que ahora lo vemos, pero quiero primero poneros cómo empecé a sonar. Digamos que como en esta canción, en esta caja de resonancia, digamos que empezó a vibrar algunas notas, ¿no? De a poquito, ¿no? Como que empezó de nuevo, ¿no? Y esta imagen es una imagen de mi playa, de ese lugar que os comentaba, que os enseñaba al principio, en la foto en la que yo tengo 5 años. Es mi playa de Málaga. De ese pueblo de Málaga en el que me sentí tan libre, que siempre fue uno de mis lugares favoritos en el mundo. Y siento como que tuve eso, ¿no? Como que convertirme en caja de resonancia para ver qué notas empezaban a resonar para ser capaz de empezar a construir de nuevo una melodía, ¿no? Entonces, en este caminar que empezó en 2019, finales de 2019, lo primero que sucedió es que estuve recuperando algunas notas de las que tirar. Es un proceso en el que, bueno, me reconecté con esos momentos de calidad con mi familia. Ahí os muestro una foto de una de nuestras pasiones, que es irnos de camping y acampar con tienda, no con caravana. Y de ponernos una velita, ¿no?, y contarnos cuentos por la noche alrededor de la mesa. Luego otra foto, este es un collage, que es este recuperar mi parte más creativa. Siempre he sido una persona súper creativa, que siempre andaba como construyendo cosas para la casa, con cualquier objeto, ¿no? Siempre o dibujando, o tocando el piano, haciendo muchas cosas creativas y durante esta etapa de Método Sancal, todo eso lo fui perdiendo, ¿no? Uno de los ejercicios que hago para recuperarlo son collages, como ese que veis ahí. Luego también, bueno, mi hija, ¿no?, que me perdí todos sus primeros años de vida. Prácticamente fui una madre ausente desde que monté Método Sancal. Y ahora disfruto muchísimo los fines de semana. Tengo una pequeña atleta que compite los fines de semana y ahí estamos los papás en modo cheerleaders, ¿no? Con ella y luego también conectándome con aquellas narrativas, aquellos mensajes
o historias de vidas que resuenan conmigo y que de alguna manera me recuerdan quién soy, ¿no? Y ahí estoy en una foto en Johannesburgo. Tuvimos la suerte de poder ir el año pasado a Sudáfrica y concretamente a Johannesburgo para conocer el legado de Nelson Mandela. Estuve añadiendo notas, recuperando notas, pero también descubriendo y añadiendo otras, ¿no? Y aquí he puesto algunas fotos que, bueno, son mis compañeros Ramón y Victoria, compañeros con los cuales he montado una nueva empresa. Después de ese momento y de recuperar algunas notas, descubrí que un nuevo propósito, que era ayudar a líderes y a organizaciones a que no les pasara lo que me pasó a mí con la mía y ayudarles a poder transitar hacia nuevos modelos de organización, modelos más colaborativos, con poder distribuido. Y con ellos tenemos una consultora. Así que, bueno, comienzo de hecho 2023 con la fundación de una nueva empresa que se llama We the Igniters, junto con ellos, que son compañeros que también me han sanado mucho en este proceso que tuve de, digamos, de tener que cerrar una empresa con otro socio y el miedo que tuve durante mucho tiempo de volver a asociarme con personas. Digamos que ellos me han sostenido, me han acompañado y no me puedo imaginar a dos personas más maravillosas a mi lado para seguir construyendo juntos. Una foto, aquí estoy en una empresa, además en una empresa a la que le tengo muchísimo cariño, que es FDSA, que es la empresa también de un buen amigo que se llama Alejo, y ahí estoy, ¿no? Pudiendo trabajar con su equipo. Y luego, por otro lado, con esta parte que hay una parte de mí que siente como que, bueno, empieza a tener ciertas herramientas para poder acompañar a organizaciones en esta transformación, pero tengo la inquietud de cómo poder escalar eso a los territorios, cómo poder no ya acompañar a una organización en un proceso de transformación, sino cómo poder acompañar a un territorio, ¿no? Con la complejidad que ello conlleva. Y como ahí estoy un poco más perdida, comencé un doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que es un doctorado que está basado en investigación-acción, con lo cual he montado una asociación sin ánimo de lucro, que le llamamos T-Hub, aquí en Cantabria. Cantabria nos sirve como territorio de estudio y de aplicación. Y aquí hay una foto con algunos de mis compañeros que forman parte del Hub. Además, en una de las acciones que tuvimos, que fue un proceso formativo en un pueblo de aquí de Cantabria, en San Vicente de la Barquera. Y digamos que, bueno, estoy justo en este proceso en el que voy añadiendo notas nuevas y también siento que se acaba esta tercera etapa y que empieza una cuarta que estoy construyendo y que además estoy construyendo junto a vosotros con Tejer Redes. Así que me pregunto a qué sonará. Y nada más. Muchas gracias. Ay, gracias, Mario. Qué melodía tan maravillosa. Pues ahí resuena muchísimo en cosas tuyas, en esa posibilidad de escucharte, de sentirte a ti misma y tener la valentía de reconocer esas incoherencias y cerrar. Pues eso demuestra muchísima fuerza y poder en ti y de buscar esas otras notas, otras nuevas, otras canciones, otras nuevas conexiones. Y segurísimo que acá con nosotros vamos a hacer una banda gigante en la Escuela Tejer Redes. Ya somos una gran banda. Por acá tenemos aplausos, corazones, dice Elena que qué bello Marian. Silvia, un viaje con muchos colores y tonos. Gracias Marian, por tu transparencia. Y en más le doy paso a Tania para que Tania se asome por acá, nos dé un saludito también y nos vamos a un nuevo espacio. Gracias Tania, lo dejo por acá, permiso. Gracias Claudia, gracias Marian, qué hermosa historia, qué hermoso resonar y melodías. Creo que ha sido una historia desde el corazón, que
que nos ha llevado también a los extremos de cuando estamos sintiéndonos bien o mal en los espacios y cómo nos vamos moviendo desde ahí, ¿no? Y cómo le vamos también descubriendo cada una de las notas. Y dejamos en el chat un link para que puedan ingresar a Menti y puedan escribir sus resonancias de la historia de Marian. Recuerden poner su nombre para que también Marian pueda recibir ese cariño y también la devuelta de esta experiencia que hemos estado compartiendo. Vamos a pedirle también ayuda a Miriam o a Claudia para que nos compartan los resultados mientras vamos ingresando. Mónica nos dice, Marian, muchas gracias por tus notas y melodías. Yo creo que este era un charlatómetro muy esperado porque de verdad, Marian, que tú nos has traído música, nos has traído dulzura a la Escuela Tejerredes, así que ha sido de verdad muy, muy agradable poder escucharte y vivir contigo también tu trayecto de vida. Claudia también ahí nos ha vuelto a compartir el link para que respondamos. Y cuéntanos, Marian, ¿cómo te sientes ahora? Ya que terminaste de contar la historia, ya está todo dicho, ¿cómo te sientes ahora? Bien, como relajada. Es verdad que era raro porque tenía la sensación de que le hablaba a una pantalla todo el rato y a veces es un poco raro, pero bien, o sea, estoy como... Ha sido un proceso, no solamente ahora la presentación, sino que ha sido un proceso muy bonito en el que pensar en cómo lo iba a estructurar, qué quería transmitir en cada parte, revisar fotos, por ejemplo, ¿no? Ha sido ya un proceso súper bonito que además ha tenido como mucho impacto, ¿no?, en mí y ya es un regalo eso, con lo cual ahora ya poder compartirlo, poder escuchar también a los compañeros, ¿no?, en esas resonancias, pues seguro que me va a terminar como de poner el lazo, ¿no?, en ese regalo y estoy deseando saber qué ha resonado por ahí. Sí, les estamos dando unos minutos porque hay que bajar la inspiración a las palabras, pero por mientras siguen llenando el Menti, Silvia Espíritu nos dejó una pregunta y ella pregunta, ¿qué es para ti hoy el éxito profesional? Para mí el éxito profesional es... hacer aquello en lo que creo que tiene un impacto, sintiendo que lo hago desde el lugar correcto y que además eso está totalmente alineado con todas mis demás ámbitos en la vida, digamos. O sea, el éxito para mí es poder hacer lo que me gusta, aquello en lo que creo, que lo hago porque... creo que tiene un impacto que está alineado con mi propósito y con mis valores, pero que lo hago desde el lugar adecuado. Y que además eso no opaca otras esferas de mi vida. Eso sería. Es muy buena síntesis. Y están llegando más preguntas, así que las vamos a atender. Chur dice, ¿cómo te enfrentas hoy al síndrome de la impostora? Pues hoy me enfrento con mucho trabajo personal, con terapia, con teniendo como estos momentos de silencio y de reflexión también para poder estar centrada, ¿no? Que no sea ese ego diciéndome todo el rato que no soy suficiente, ¿no? Como fue quizás en el pasado, estando conectada conmigo, como siendo, en términos así de tejer redes, ¿no? Como estando muy conectadas con mis clejes. Todo lo que puedo, claro, que evidentemente, ¿no? Nunca se está todo el rato ahí. De hecho, para mí es una de las cosas que estoy aprendiendo terriblemente con tejer redes, ¿no? El cómo poder estar más tiempo
conectada con mi clejes, y también me pasa que a veces siento que, o sea, hoy por hoy puedo decir que el síndrome de la impostora está en la puerta, ¿no? Es como casi no le dejo mucho entrar, pero a veces es verdad que como soy una persona muy curiosa, me meto en un tema y quiero como aprenderlo muy bien y lo estudio y lo pongo en práctica y no sé qué, es como que a veces en esa vorágine, si uno no se recalibra, digamos, es como que es muy fácil esta sensación de cuanto más sé, parece que menos sé, ¿no? Y entonces aparece ahí ese síndrome, ¿no? Pero yo diría que a día de hoy lo tengo más controlado, pero simplemente porque lo trabajo desde un lugar más consciente. Hay una búsqueda también por querer conocer cosas. Veíamos cómo vinculaste un montón de conocimientos también en tu primer emprendimiento. Así que más allá del síndrome de la impostora, que tenemos que tener ahí mucho cuidado las mujeres y cuestionarlo también. Hay una manera de aprender, ¿no? De absorber y de querer materializar las ideas que pudimos ver también en tu historia. Y para seguir complementando esta conexión con el Clejes, voy a juntar dos preguntas que nos dejó Elena y Cristian. Y Elena pregunta, ¿qué descubres con la escuela Tejerredes? Y aquí ya para profundizar en esta conexión que estás haciendo con el Clejes. Y Cristian también pregunta, ¿cuál es tu mayor ajá de la escuela? Es que son muchas cosas, muchas cosas que contar aquí, pero por decir algunas quizás un poco más relevantes en mi propia historia, diría que a mí Tejerredes me está ayudando mucho en este proceso de entender mi liderazgo y desde dónde hago las cosas, ¿no? ¿Cuándo estoy desde el ego? ¿Cuándo estoy desde el eros? Me ha dado mucha claridad en ese sentido y me está ayudando mucho ahí. Y luego mi mayor momento ajá ha sido el entender que hay diferentes maneras de entender la colaboración, digamos, y que cada manera tiene como su contexto, su conjunto de creencias, su paradigma, ¿no? Y que no hay una única manera, ¿no? Por decirlo así. Es como mi mayor ajá del proceso quizás que estoy viviendo, pero ya digo, ¿no? Unido con esa parte que me está dando tanto de ser más consciente de mi clejes y entender o empezar a vislumbrar un poco más cuando pero desde el ego y cuando pero desde el ero, ¿no? Es como ese desde dónde que de alguna manera ya me marca, ¿no? O sea, cerré mi anterior empresa precisamente porque lo construí desde un lugar equivocado, aunque yo no era consciente en ese momento, ¿no? Entonces, como parte de mi aprendizaje, y Tejerredes me está dando muchísimo en ese sentido. Qué lindo, Marian. Bueno, además, Cristian también nos comenta qué rico que llevas un pedacito de Chile en tu vida. Yo también me alegré mucho y ya quiero saber un poco más. Vamos a seguir conversando en otras instancias de eso. Y Diego nos lleva también a conectar con quizás esta búsqueda que hiciste de las fotografías, de mirar tus momentos. ¿Cómo hoy la Marian, mirando al pasado, cómo ella le daría un consejo a la Marian que armó la empresa en Chile? Desde la perspectiva y todos los aprendizajes que nos has comentado hoy. Mi consejo sería que siempre se guiase por su intuición. Siempre. Que siempre se guiase por su intuición, siempre. Porque después de mucho analizarlo en retrospectiva, digamos que
yo reconozco en mí como sí, este periodo, ¿no? Que comienza la aventura, cuando muere mi padre, ¿no? Que fue un momento súper doloroso que me dio como, o sea, súper doloroso que a la vez me dio como mucha vitalidad, ¿no? Como muchas ganas de vivir, de exprimir la vida, de disfrutarla, aunque a la vez tuviera que trabajar mucho, ¿no? Y demás, pero me dio como esta vitalidad y estuve mucho tiempo conectada con un yo más en esencia, ¿no? Y digamos que cuando empecé Método Sankal, esto surge de estar muy conectada con esa esencia, y sin embargo fui perdiéndolo por el camino, ¿no? Porque fui como, no, es que la empresa no es como yo creo que debe ser, que no tengo ni idea, sino que tiene que ser como me dicen en este MBA o como me dicen en este programa de liderazgo, como yo tengo que ser de esta manera, ¿no? O para ser creíble delante de un inversor, tengo que hablar de esta manera, tengo que saber esto, no puedo titubear en esto, no puedo mostrar vulnerabilidad, no puedo mostrar duda, ¿no? Y es como cuando había una parte de mí que todo el rato me decía que no era el camino, ¿no? Pero era como, no, es que digo eso porque no soy lo suficientemente buena o no estoy lo suficientemente preparada, ¿no? Entonces fue como fui construyendo esa máscara, cada vez era más grande. De hecho, yo me visualizo en aquellos momentos como un globo, ya con un ego tan grande, ¿no? Que era un globo que ya volaba, ¿no? Súper despegada de quien yo era. Entonces le daría ese consejo, que siempre, siempre, siempre se guiara por su intuición. Qué bueno saber que hoy día, Marian, te encuentras ahí. Y Mónica pregunta que en tu camino de reconectar, ¿has vivido el desaprender? ¿Y cómo lo estás gestionando? Continuamente, Mónica. Yo te diría que, claro, es verdad que en el cierre hubo una muerte. Yo sentí que morí, ¿no? Ahí, de alguna manera. Entonces, ya hubo un... Es como si se me fuera el suelo bajo los pies, ¿no? Es que todo... No es que haya desaprendido poco a poco. Es que, de repente, todo lo que yo creía, todo sobre lo que había construido, ya no estaba. Entonces, fue de repente no sé nada. Porque todo lo que creía que era de una manera ya no es más así. Entonces, fue como tener que empezar a... Digamos que ese primer periodo de desaprender fue como de 100 a 0, pero así, ¿no? Abrupto. Entonces yo empecé como a aprender con ojos además muy, muy nuevos, muy... Sin contaminar, ¿no? Como además con una curiosidad muy grande. Yo me convertí en caja de resonancia, algunas veces también digo, fui como un caracol que se metió dentro de la concha y cuando salió, sí que salió con esa, me reconozco con esa curiosidad de los niños, como con esa curiosidad que yo le veo a Julia, de querer aprender desde cero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es verdad que incluso, claro, lo que vas aprendiendo en un primer momento, ¿no? Yo me acuerdo, pues esto, no sé, pues cuando leí el libro de Frederic Laloux, de Reinventar las Organizaciones, o cuando estuve en el ULAB, ¿no? De Teoría U, y, o cuando escuchaba a Humberto Maturana, o cuando eran como, claro, tú vas creando, ¿no? Como una nueva narrativa, una nueva forma de ver, tienes nuevas herramientas, pero aún así luego con el tiempo te das cuenta de que eso se va matizando, se va reaprendiendo algunas cosas, algo que entendías hasta una capa, ahora entiendes a una capa diferente, es como todo el rato vas como siento que voy reciclando porque también voy descubriendo. Entonces te diría que mi desaprender es que fue radical, de 100 a 0, y a partir de ahí voy construyendo y claro, lo que voy es descubriendo más cosas sobre las cosas que me gustan, que me apasionan. Entonces, es un poquito desaprender, pero no tanto quizás construir más sobre ahí. Bueno, ahí lo voy gestionando. Pero te diría que para mí lo fundamental ha sido esa mirada limpia de ir sin sesgo, sin prejuicio,
con ojos limpios, con una mirada limpia y con una curiosidad de niña, otra vez. Yo voy a compartir mi resonancia. Mónica también te envía muchos brillitos, amorcito. Yo creo que estamos todos vibrando con tu historia, Marian. Y yo resueno particularmente, antes que Miriam nos comparta la pantalla, con esta imagen de la playa y qué simbólico es el mar, ¿no? También como el sumergirse, el entrar y salir de los momentos, y es algo que de verdad es muy hermoso también, las imágenes que has escogido, ¿no? Que reflejan un poco esa transmutación o transformación. Vamos a pedirle entonces a Miriam que nos ayude compartiendo la pantalla para ver cuáles son las resonancias que han aparecido. Y las vamos a ir leyendo. Mónica dice, recuperar notas que te reconectan con tu esencia. Me resuenan las melodías. Me ha encantado su búsqueda y coherencia, dice Elena. Su origen y mi vínculo con su zona, muy cerquita a la mía de la suya, su relación con la música y cómo ayuda a crecer, expresar y aprender, pura terapia. Mi nena nació en el 2015 también, año poderoso. Tu historia me regala mucha inspiración y dulces melodías, dice Gaby. La etapa workaholic, la conciencia sobre sí, el reinicio. Ahí nos conecta Chur. Querida Marian, un resonar que recupera una memoria en bonito, una música que acompaña la historia con arte y suavidad. Resonar con ello es un gran regalo, Isabel. Y más abajo hay más resonancias que, muchas gracias Miriam. Me resuena porque coincido con Marian en sus silencios y me ha sorprendido las armonías que han surgido después de cada uno de ellos. Su proitud y trascendencia. Resonar en el espacio infantil de libertad con el cariño de allegados, con el valor de la familia y la presencia en ella, la coherencia en el emprender y soltar lo que no encaja, Isabel. Claudia nos dice, resueno y me conecto con sus constantes búsquedas, escuchas y siempre seguir avanzando por nuevas posibilidades. También dice, querida, me tocó tu niña de 5 años, se me partió el corazón. Un placer coincidir y haber tenido oportunidad de compartir contigo y conocer más de ti. Un abrazo. Gracias, Marian, por regalarme la posibilidad de ver un viaje que me quedó pendiente en mi propia vida profesional. Te lo agradezco, dice Silvia. Marian, gracias por compartir tu linda historia. Resuenan en mí las encrucijadas que has vivido dentro del sistema de producción y consumo. Nos quedan unas más. Nelly nos dice, veo la oportunidad de aprender de tu experiencia como emprendedora. Isabel también dice, seguir con la confianza y apertura a encontrar un lugar al servicio de la vida formando parte. Y Antonio Ávila nos escribe, también me resuena el papel y lugar que tiene la familia y además cómo no existe nada separado. Rudo el ser está integrado y en todo hay impacto. Y acá tenemos resonancia de todas partes del mundo. Mariam, también te dejamos quizás una última reflexión de tu propia historia, de tu proceso, de aquello que acabamos de leer antes que terminemos, y también agradeciendo la participación de todas y todos en este espacio acompañándote, Mariam. Muchas gracias. Wow, qué de resonancias, qué bonito, qué bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Me parece un regalo el poder compartir el charlatómetro ya desde el propio proceso, ¿no? Y agradezco muchísimo a todas las personas que me han dejado sus preguntas y sus resonancias, porque siento que de alguna manera ayudan a este también de alguna manera reconstruir o volver sobre la propia narrativa que acabo de hacer, ¿no? Y de alguna manera la matizan en cierto sentido, ¿no? A través de la resonancia, así que me siento muy feliz ahora mismo. Qué bueno, y así creo que hemos quedado todas y todos, y nuevamente agradecemos a todos quienes se han conectado y también a todas las personas que lo han visto posterior y están también encantados y encantadas con la historia de Marian. Por ahora nos despedimos y también les deseamos un hermoso día, semana, mes, año.
Saludos a todas. Gracias.